La Comisión de Ingreso y Gasto del Congreso investiga la compra del edificio El Tobogán por más de 68 mil millones de colones. Ese es el plan de Hacienda que frenó la Contraloría por errores en el proceso de compra. Pero el ministro de Hacienda, Elio Fallas, insistió que ese es el edificio que se debe comprar. Esta es una oportunidad. Yo creo que aún, no quiero decir que con eso estoy justificando nada, pero aún así, con todos los cuestionamientos que usted está haciendo, don Otón, es mucho más barato comprar ese terreno que seguir alquilando, a no ser que usted tal vez piense que no. La compra del tobogán es para romper con el ciclo de alquileres. Actualmente Hacienda alquila más de 10 edificios en el centro de San José.